Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Estoy aquí a un lado del parque que se llama Bryant Park, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Estoy cubriendo esta manifestación en apoyo de... Esta manifestación es más para apoyar a Rafa que a... Excuse me. This black officer is harassing people on the sidewalk. L-O-N-G 27626. Let the march continue. Go ahead, guys, on the sidewalk. Everybody back out. Dan, we tell you the black lives matter. What you want, right, you're an Aragon's little bitch. What the Aragon's little officer done, bitch? Policías arrestaron a personas aquí enfrente de esta piedra. Porque parece que un monumento es más importante. Parece que un monumento es más importante que el genocidio que están cometiendo los sionistas. Les recuerdo que el alcalde de la ciudad de Nueva York es sionista, corrupto, racista, xenófobo, demócrata, es del Partido Demócrata. Así es que para la gente mexicana, la gente latina que han estado apoyando al sionista alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, piénselo otra vez la próxima vez que vayan a apoyarlo. Como les decía, estamos acá afuera de Bryant Park, este parque, y los policías arrestaron a varias personas acá. Ahora estamos casi enfrente del monumento del expresidente mexicano Benito Juárez. Les voy a mostrar el monumento de Benito Juárez que está aquí mismo. Miren, acá está el monumento de Benito Juárez que dice el respeto al derecho ajeno es la paz. Por este lado dice Benemérito de las Américas. Y está, como les digo, está la marcha acá en apoyo a Rafa Gaza Palestina. Y ahora mismo está frente al monumento del expresidente mexicano Benito Juárez. Se acaba de cumplir un aniversario más de la batalla del 5 de mayo de 1862, cuando Francia invadió México. Cuando Francia invadió México, el pueblo mexicano se defendió. México tuvo derecho a defenderse y Palestina tiene derecho a defenderse de los sionistas que han estado invadiendo Palestina por 76 años. Nuevamente, cuando Benito Juárez era presidente de México, Francia, que en aquel momento tenía el ejército más poderoso, invadió México. Y el 5 de mayo de 1862, el pueblo mexicano derrotó a Francia. Entonces,
acabamos de cumplir el 5 de mayo y es importante hablar sobre eso, porque es importante que la comunidad mexicana apoye a Palestina. Otro dato histórico, otro dato histórico es que el 13 de mayo de 1846, por lo que puedo ver, hay miles de personas acá marchando en apoyo de Rafa. Bueno, les decía que el 13 de mayo de 1846, el presidente demócrata del Partido Demócrata, James Knox Paul, y el Congreso de los Estados Unidos de América, que por lo que entiendo la mayoría eran del Partido Demócrata, declararon la guerra, entre comillas, que en realidad fue una invasión a México. El 13 de mayo de 1846 declararon la invasión a México, pero ya los Estados Unidos habían invadido México antes del 13 de mayo. La invasión de los Estados Unidos de América a México duró como 2 años, de 1846 a 1848, y como resultado de esa invasión, los Estados Unidos de América robaron a México más de la mitad de nuestro territorio mexicano. En aquel tiempo había políticos demócratas, políticos del Partido Demócrata, que querían robar todo México. Muy poca gente sabe que políticos del Partido Demócrata querían robar todo el territorio mexicano, pero no se pusieron de acuerdo. Por eso es que todavía existe México hoy. Si los políticos aquí en Estados Unidos se hubieran puesto de acuerdo, pues México no existiría en la actualidad. Así es que esto es importante recordarlo para la gente mexicana, la gente latina, que piensan equivocadamente que los políticos demócratas, que el Partido Demócrata es mejor que los políticos republicanos. ¡Wow! Hay bastante gente, hay mucha gente marchando. ¿Eh? ¡Hey, aquí estamos marchando por Palestina! ¿De dónde es usted? De México. Diga algo. De Hidalgo. ¡Que viva López Obrador! ¡Va a ganar otra vez López Obrador! Estamos frente al monumento. Venga. Estamos frente al monumento del presidente Benito Juárez. ¿Qué usted conoce de la historia de Benito Juárez? Ay, ahorita no me acuerdo, pero... que fue un chingón. ¿Usted sabe la historia del 5 de mayo? ¡Claro! Hable sobre la historia del 5 de mayo. Fue la batalla que ganamos contra los franceses. Ajá. So, Francia invadió México. ¡Claro! ¿Y qué hizo el pueblo? ¡Chingar el dinero! ¿Y qué hizo el pueblo mexicano? Se levantó en armas, ya emputado. ¿Y qué está haciendo el pueblo palestino? Lo mismo. Exacto. Por eso es que la comunidad mexicana tiene que apoyar a Palestina. ¡Claro! Porque nosotros como mexicanos ya hemos vivido eso. O sea, Francia invadió México en 1862. Si nos apoyamos unos a otros, lo vamos a lograr. Uno solito no puede. Sí, y antes, en 1846, el Partido Demócrata de Estados Unidos invadió México. O sea, ya en muchas ocasiones han invadido México y el pueblo mexicano siempre se ha defendido. Entonces es lo mismo que está haciendo el pueblo palestino. Ya, tanto estar trabajando en las cocinas, estar trabajando en la construcción, sin unión. Queremos a Reagan. Otra amnistía. No, ni lo diga por chiste. No diga que quiere a Reagan, por favor. No. Un criminal de guerra nunca debemos. No. Queremos la reforma migratoria, claro que sí. Pero no a Reagan. O sea, es como decir que queremos a Joe Biden, un criminal de guerra. Viejito se duerme. No. Aquí todos los presidentes de Estados Unidos son o supremacistas blancos, criminales de guerra, claro,
demócratas o republicanos, es la misma porquería. ¿Quiénes son los que limpian las casas de los ricos? Las mexicanas. Sí, mexicanas, son... latinas, gente de diferentes países. Claro, claro, todo Latinoamérica. Latinoamérica y Centroamérica. Sí, pues bueno, qué bueno que usted como mexicano está acá. Hay más gente mexicana en la marcha. Yo he cubierto estas manifestaciones por 15 años y siempre hay gente mexicana apoyando a Palestina. Y yo como mexicano, es un orgullo que nuestra comunidad siempre esté apoyando a los demás. Esté apoyando. Así es que... Qué bien. ¿De dónde me dijo que era? Del estado de Hidalgo. Del estado de Hidalgo, que está cerca de la Ciudad de México. Ciudad Sahagún. Sí. Muy bien. So, me imagino que usted está apoyando a Claudia Sheinbaum. De México, ahorita la verdad, por el trabajo, yo no veo deporte, no veo televisión. El tiempo que puedo se lo dedico a mi hijo. Cuando puedo. Claro, pero para la presidenta de México, está apoyando a Claudia Sheinbaum. Que gane el mejor. No. ¿Cómo? A ver. Me sonó. ¿Quién es el Partido Naranja? ¿Es mujer o hombre? ¿El Partido Naranja? Ajá. ¿Movimiento Ciudadano? Ese Movimiento Ciudadano. ¿Usted quiere a ese Movimiento Ciudadano? No, digo, ¿quién? Es un hombre. ¿Es un hombre? Sí. No. ¿Quién es la que está apoyando a López Obrador? Claudia Sheinbaum. Ella, con ella. Ya. Yeah. Y Xochitl Gálvez está con el PRI, el PAN y el PRD. Que siga el señor López Obrador. Bueno, acá está un señor que apoya a AMLO y a Claudia. Claro, sí. Muy bien. Pues, gusto en conocerlo. Nos vemos, yo creo que la marcha va a terminar aquí mismo. ¿Alguien se la vio? Sí. Oh, ya se rompió el... Sí, aquí va a terminar la... ¿Usted viene del trabajo? Y ya se unió a la marcha. Bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien.